acuerdo a la ley del servicio militar obligatorio, los jóvenes bolivianos de 19 años de edad reciben instrucción militar en las unidades del Ejército Nacional. Finalizado el periodo de instrucción, los soldados rinden pruebas de su preparación en la que se denomina la revista individual de orden abierto. Los partes militares expresan que la tropa y los oficiales del regimiento Waldo Ballivián están bien preparados y listos para cumplir hoy un importante ejercicio militar. El regimiento escolta presidencial Mayor Waldo Ballivián fue creado el 8 de mayo de 1952 en homenaje a la lealtad y sacrificio del que fuera edecán del presidente mártir, coronel Gualberto Villarruel. Jefes y oficiales del regimiento Waldo Ballivián se hacen presentes para pasar revista a las tropas de su unidad. Altas autoridades militares llegan al campo de instrucción a presenciar la revista individual. Entre ellas, en calidad de observador, el general Bogart y su Estado Mayor del Caribe. Para la colina empinada, en cuya posesión se encuentra un enemigo figurado. Se supone que este enemigo ha ubicado sus efectivos y sus armas en los puntos que estratégicamente cubren la defensa de la colina empinada. Antes de iniciar la acción, debe establecerse con la mayor exactitud posible la posición del enemigo. La fuerza aérea inicia la observación haciendo incursiones profundas en territorio enemigo. Por su parte, es la caballería la que con más eficacia realiza misiones de reconocimiento. Patrullas montadas llevan a cabo la inspección minuciosa de la zona. Frecuentemente, el contacto con el enemigo se traduce en bajas. Y ello constituye un indicio de su ubicación. Las comunicaciones son un servicio importantísimo en las acciones de guerra. Las tropas escuchan la orden y se lanzan a tomar posiciones en la base de partida. Todo cuanto el regimiento Ballivián les enseñó sobre armas y sobre movimientos de orden abierto tiene su aplicación en el ejercicio.
La plana mayor de altos jefes sigue las incidencias de la prueba. Se han cumplido ya todos los pasos previos y llega la hora cero para iniciar la operación. Ataque a la colina empinada. Fase del ataque, entra en acción la artillería que castiga violentamente las posiciones enemigas. Todo el fuego de las armas mayores se concentran sobre los objetivos. La infantería aprovecha el bombardeo intensivo de la artillería y avanza amparada por su acción paralizante. La aviación subraya cada una de las etapas del ataque. Las comunicaciones son siempre importantes y pueden ser decisivas. Las desigualdades naturales del terreno, los embudos abiertos por bombas y obuses y las cortinas artificiales de humo. Cada medio geográfico requiere un tipo diferente de operación militar y una especial forma de ataque o de defensa. Se eliminan las últimas posiciones enemigas que todavía quedan. Thank you.
La rapidez de desplazamiento de la caballería permite acelerar el avance y llegar hasta las posiciones mismas que ya el enemigo está abandonando. Al asalto. El ataque ingresa a su fase final. Los que hasta un momento antes fueron jinetes prosiguen el ataque como tropa de infantería. Todo se convulsiona para quebrar la moral y la resistencia del enemigo. Físico del soldado sufre en la prueba máxima. Es en el ataque que el soldado necesita carácter, energía, resistencia y valor. Bandera está siempre presente en una victoria. La bandera es la patria misma, el territorio nacional, nuestro pueblo y nuestra historia. De la patria el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos. Jóvenes soldados del regimiento Waldo Ballivián han cumplido el más importante ejercicio de su vida bajo banderas y han cumplido también su deber. Centinelas de la nacionalidad, en ellos descansa la seguridad y el futuro de la patria que defienden y defenderán siempre, en la guerra como buenos soldados y en la paz como buenos ciudadanos. Esta madre
cariñosa, que llorando se quedó por el hijo más querido que a la paz.